Hola, muy buenos días. Yo soy Daniel Salazar, soy editor de negocios en dinero.com y les doy la bienvenida a una nueva transmisión de Dinero al Tablero. En la mañana de este jueves vamos a hablar acerca del mercado de las criptomonedas, que van camino a su mejor año y van en un rally imparable que llevó justamente al Bitcoin a su mayor valorización ayer, alcanzando los 20 mil dólares y en la mañana de este jueves ha alcanzado los 23 mil dólares. Así, la valorización del mercado de las criptomonedas en general se disparó de los 588 mil millones de ayer a los 658 mil millones hoy. Y para hablar de este tema, hemos invitado a un experto y analista en el mercado de las criptomonedas. Él es Rodolfo Andragnes. Él es cofundador y presidente de la ONG Bitcoin Argentina. Él es organizador de la conferencia La BitConf y también es el líder de la Alianza Blockchain Iberoamericana. Bienvenido, Rodolfo. Buenos días. Muchas gracias por invitarme. También nos acompaña Felipe Pérez Zafón, él es periodista de la sección de inversionistas en dinero.com, a quien también damos la bienvenida. Muy buenos días a todos. Rodolfo, las criptomonedas alcanzaron una valorización de 23 mil dólares en el caso del Bitcoin este jueves. Explíquenme cuáles han sido estos factores que han llevado a este hito para la criptomoneda más popular del mundo. A ver, yo creo que el factor principal es que han habido varios anuncios, ¿sí? que empujaron a que varias personas estén queriendo meterse en este momento. El anuncio de PayPal queriéndose subir a. No, queriendo subir, permitiendo que sus millones de usuarios puedan comprar Bitcoin desde PayPal, ¿sí? Al menos no es exactamente comprar Bitcoin, pero es comprar. Dejar sus dólares a valor Bitcoin, digamos, en PayPal. Y después hubo un inversor institucional muy grande, se llama Michael Saylor, que también empezó un poco esta movida de inversores institucionales diciendo que había comprado, no sé, 20 mil dólares, 20 mil Bitcoins en 17 mil y pico en esto y siendo alguien que expresó muy abiertamente esto, empezó a defenderlo mucho y eso empezó a levantar la mirada de varios inversores institucionales. Ahora salió Guggenheim diciendo que también habían estado empezando a comprar Bitcoin a partir de los 10.000 y que tienen pensado invertir, que tiene una perspectiva de que llega a los 400.000 dólares por Bitcoin. Citibank diciendo que espera que llegue a los 330.000. Entonces hay como mucha bulla, ¿sí? sobre el tema de Bitcoin, muchos análisis de varios inversores institucionales que le dieron una perspectiva muy alta. Y hay que adicionar que esto sucede después de una gran bajada de cuando vinimos la vez pasada, ¿no? Que estuvimos en 10, justo cuando estuve en Colombia, hace 3 años, estábamos en 19.000 y bajó a 3.000 y pico. Entonces, estos inversores que están en este momento entran ya con ese análisis puesto atrás, o sea, ya conocen la historia de Bitcoin. Bitcoin sube y baja, pero igual estiman proyecciones no de mañana, proyecciones de largo plazo, ¿sí? Que llevan a números que son exorbitantes. ¿Sí? ¿Válidos? Sí, porque ahora hay uno que acaba de decir que quiere invertir $1 billón, ¿sí? Y de vuelta, sería comprar $1 billón, se compra 40 mil bitcoins. ¿Y dónde están esos 40 mil bitcoins? Alguien los tiene que vender. Entonces el mercado se mueve con estas mega inversiones. Nada, esto lo hemos visto en otros escenarios con menor fuerza y ahí insisto, quizás con menos historia. A medida que hay más historia, Bitcoin se hace más resiliente porque hay más gente que cree en esto y que si baja, baja, nunca bajó por debajo del máximo de la vez pasada, digamos. Entonces, la verdad es que nada, le veo muchísimo, muchísimo, un gran camino hacia adelante y creo que todos le están viendo un gran camino hacia adelante. Entienden la escasez cada vez más, hay más tiempo para masticarlo. Yo he dado algunas charlas sobre este tema con otros inversores institucionales y destacan que no es que hoy ves al inversor institucional invirtiendo, no, lo viene analizando hace 2 o 3 años y entonces toma la decisión ahora, ¿no? Motivado por todos los demás también, pero deciden actuar ahora. Así que ahí hay todo un ecosistema de inversores que están estudiando Bitcoin y que de a poco van tomando la decisión de meterse y hacerles caso. Bueno, y como bien dijo Daniel, el Bitcoin hoy superó los 23 mil dólares y alcanzó un nuevo máximo en 23 mil 770 dólares. ¿Qué va a pasar si se renovó el techo? ¿Cuál es el nuevo techo que podríamos esperar? No, a ver,
Yo no hago análisis técnico, por lo cual no soy, no es que pueda dar una certeza basada en análisis, y ¿sí? Ya te digo, los análisis llegan a, más allá de pequeñas subidas y bajadas, ¿sí? Llegan a cerca de 300.000 o lo que sea. Los análisis más cercanos, o sea, con números más cercanos, están en el orden de los 40, 60, ¿sí? Y después están los de largo plazo, digamos, que son más exorbitantes. Yo en lo personal creo que el nuevo techito, ¿sí? Después de esta escalada, digamos, allá de una pequeña bajada, esta escalada va a estar en el orden de los 30 y pico, ¿sí? 35, 37. Ahí va a empezar un poco la excitación también del hodler, del que tiene bitcoins, ¿sí? Porque hoy es, como le decía, quizás antes de cámara, decía, la expectativa de un bitcoiner era llegar a este número. Entonces, no es que está, ¡ay, qué, llegamos a este número! ¡Ah! Pasó ahora porque iba a pasar. ¿Está bien? Distinto es cuando llegue a 40, 60. Entonces, ese es el nuevo número. Este es el número viejo. ¿Se entiende? Y pasar de 19 a 22 no es lo mismo que haber pasado de 100 a 1000. Entonces, creo que la excitación importante, que el momento más álgido se va a dar en el orden de los 30 y pico, 40, y ahí podremos ver alguna bajada, algún relevante. Perfecto, Rodolfo. Justamente hablábamos en la previa y en el marco de su visita a Colombia que hizo más o menos en el 2017, comentábamos también que habían dos escenarios que podría hacerse un símil, ¿no? En un momento en el que el Bitcoin se acercaba en ese momento hacia los 20 mil dólares y que era en ese momento el techo y que era muy esquivo para el mercado de los Bitcoin, no lo lograba. Pero, ¿qué tanto ha cambiado en este mercado en estos últimos 3 años y qué hace diferente ese boom que se generó previo a los 20 mil dólares y que hacia el 2018 lo hizo a caer en diciembre hacia los 3.400 dólares con respecto al escenario actual? ¿Qué cambia? ¿Qué es diferente en este escenario? O sea, la verdad, hay nuevos players, digo, hay nuevos players institucionales, hay más players institucionales que antes, ¿sí? Hay un mundo hablando de digital mucho más que antes, ¿sí? Obviamente con la pandemia mediante y China lanzando su criptomoneda, ¿no? Digo, hay todo un mundo más digital, toda una comprensión del que dinero será digital, pero Bitcoin es dinero digital, Bitcoin es un nuevo sistema monetario. Entonces, tiene que tener peso propio por sistema monetario, no por ser dinero digital, sino compite contra PayPal, o contra el dólar digital. Así que creo que hay más inversores institucionales entendiendo que es un nuevo sistema monetario, ¿sí? Y que ese sistema monetario puede ser un hedge contra los sistemas tradicionales, ¿sí? Aunque emitan su dólar digital. ¿Sí? No es un nuevo sistema monetario, es el mismo de emisión controlada por un Estado. Entonces, este es más como un concepto de oro. Inclusive hay varios, hay números, yo no estoy muy metido, pero hay también análisis de que el oro se está viendo menos afectado por las subas que lo que le está pasando a Bitcoin, porque hay gente tenedora de oro que está poniendo parte de su participación en Bitcoin, cosa que es la de esperar. Y así es como empezar a hacer los cálculos de cuánto puede llegar. Y si los que tienen oro ponen el 2% de sus tenencias en Bitcoin, o los gobiernos dicen, bueno, un poquitito guardamos de esta moneda, y entonces empiezas a hacer los cálculos y siguen siendo 21 millones de dólares para 21 millones de monedas para infinidad de cantidad de dólares, ¿no? Pero hay que creérselo esto. El que entra por especulación no lo cree, simplemente entra porque el precio sube, eso es lo que decimos el FOMO, Fear of Missing Out. Y es lo que algunos hablan de burbuja. Yo, bueno, sí, mucha gente entra porque no se la quiere perder. Hasta que de repente se pincha un poco de eso y baja, pero los que tuvieron la oportunidad de entender, de meterse, entender por qué, y que es un nuevo sistema monetario, y por qué es mejor sistema monetario que el dólar, y por qué es mejor sistema monetario que uno controlado o emitido por el Estado, y lo que sea, ese ya se queda, ¿está bien? Y se queda para el largo plazo. Así que creo que hay un ecosistema cada vez más sólido, pero eso lo veo año a año. ¿Sí? Después se da que de repente hoy alguien enciende la mecha, y entonces encendió la mecha PayPal, y la encendió la mecha el otro, y bueno, y esta es una mecha. Bueno, y comenzaron a llegar las preguntas de nuestros espectadores y la primera viene de Andrés Oviedo, quien dice, ¿el comportamiento del Bitcoin de este año podría ser una burbuja? Bitcoin puede ser una burbuja toda su vida, si quieren. Cuando llegue a 100 también será una burbuja. Crece, aumenta. Si uno no entiende qué es lo que lo respalda, qué es lo que lo hace valioso, no entiende el concepto del valor que se basa en la confianza y no entiende por qué Bitcoin es un sistema más confiable que otros sistemas monetarios, solo va a dar la burbuja, ¿sí? Depende de qué es lo que uno quiere ver.
sí, el precio siempre es un precio del mercado y el mercado define a cuánto. Y entonces, si suben las ICO, si suben las acciones, ¿por qué eso no es burbuja? Y todo el mercado sube al mismo tiempo. Y digo, burbuja, no burbuja, el precio del mercado de hoy es este, ¿sí? ¿Hay razones atrás? Sí. ¿Hay razones para que valga 23? Sí. ¿Hay razones para que valga 200? Sí, porque sigue siendo un activo escaso, mucho más confiable, mucho menos manipulable que cualquier otro activo líquido, rápido, dinámico que existe en el mundo. Entonces, pero hay que creer eso, ¿no? Y si uno no lo cree, simplemente está siguiendo el precio y eso es lo que le pasa a Bitcoin. Hay muchos que entran porque crece y no porque lo entienden. Y la verdad es que a los bitcoins no nos importa. Entren por lo que quieran, ¿sí? Es una oportunidad que se pongan a entender. Y si no entienden y entran y pierden plata, pierden plata. Y si entran y se quedan y ganan plata, como todo el mundo que entró, si se hubiese quedado, ganó plata, ¿sí? La verdad es que nada, cada uno hace su análisis y su camino con el Bitcoin, pero burbuja, ¿no? Para mí es una definición extraña. Rodolfo, nos siguen llegando más preguntas de usuarios en nuestras redes sociales y, por ejemplo, Hernando Castro quiere saber cuál es la diferencia de los diferentes tipos, él hace referencia a los diferentes tipos de criptomonedas que hay en el mercado. Él quiere saber por qué ha subido, por ejemplo, el tema de Ethereum y qué ha pasado también en estos mercados alternativos de las criptomonedas. Bueno, a ver, se dan dos situaciones. Primero, cada criptomoneda es diferente, ¿sí? Y entender que el valor de algo depende de su confianza también, ¿sí? Pero el valor real, el subyacente, el precio, ¿sí? El valor es cuán confiable es esa moneda y cuán confiable es su estructura y qué sé yo. Y cada moneda tiene sus propios desarrolladores, sus propias propuestas de valor, su propio escenario de crecimiento, su propio roadmap, su propio todo. Entonces, realmente invertir en cada una de las monedas es tratar de entender eso, porque eso es lo que construye el valor subyacente y el potencial futuro. Pero Ethereum, ¿sí?, es la número dos, digamos. No es tanto una criptomoneda pensada para pagar cosas como lo es Bitcoin, que es pensada para ser un depósito de valor. Entonces, todo su roadmap está en pos de ser un depósito de valor, todo su roadmap está pensado en ser un buen asset, ¿sí? Ethereum no está pensado para eso. Ethereum está pensado para ser el gas, o sea, para ser la herramienta de pago de los contratos inteligentes, ¿sí? Los contratos inteligentes es el corazón de blockchain, digamos, ¿no? De blockchain, no de blockchain Bitcoin. De lo que todas las otras empresas dicen, ay, estoy haciendo algo en blockchain, ¿sí? Entonces, todas trabajan sobre Ethereum y las finanzas descentralizadas, los proyectos que funcionan sobre blockchain como finanzas descentralizadas, digo yo, casi todos funcionan sobre Ethereum, ¿sí? Y entonces, se genera una demanda activa de esas unidades que sirven para hacer funcionar esos sistemas, ¿sí? Como hay una demanda, tiene un precio, un valor de mercado, ¿sí? Ahora, la cantidad que se va a emitir total de unidades, ¿sí?, en Ethereum no está definida. En Bitcoin sabemos que son 21 millones, ¿sí? La capacidad de modificar esa cantidad total en Ethereum depende un poco de que lo decidan así, entre el core. En Bitcoin no. O sea, en Bitcoin nadie va a cambiar jamás esos 21 millones. Es imposible que suceda. Entonces, hay ciertas cosas que construyen. Es súper útil. Bitcoin lo puedes usar para hacer esas cosas que hace Ethereum, ¿sí? Pero Bitcoin como moneda es mucho más moneda que un Ethereum. Ahora, no por eso Ethereum no puede ser una buena inversión y no duplique. Creo que en menos de no sé cuántos meses también estaba en 300 y ahora está en 600 o 700. Entonces, de vuelta, el que mira solo el precio puede meterse cualquiera y tratar de mocarle el precio y hacer análisis. El que no mira solo el precio y está un poco más objetivamente entrando en esto y analizando a largo plazo, tiene que obligatoriamente, más que invertir plata, invertir tiempo en aprender. Ahora que mencionaba que el Bitcoin es una moneda mucho más pensada para pagar, es probable que la vuelta a la normalidad ya ahora con los desarrollos de la vacuna y el regreso a las transacciones físicas tenga impacto en el mercado del Bitcoin y en su cotización. No, para mí para nada. O sea, no, primero porque Bitcoin no se usa para pagar. Bitcoin se usa, hoy se usa como medio de ahorro, no como medio de pago, para eso hay otras tantas, o sea, Bitcoin Cash es mucho más eficiente para hacer pagos, si fuera el caso. Creo que el acercamiento a Bitcoin es cada más como un activo escaso y escaso, líquido, rápido, dinámico, es mucho más como el oro, o sea, uno no piensa, me meto en oro porque quiero pagar el café. No, ¿sí? Y entonces cuando de repente voy a volver a pagar el café, que hoy no lo podía pagar
con pesos efectivos, lo puedo pagar con la tarjeta de crédito, igual el oro sigue siendo oro y nadie lo pensaba para pagar igual café. Entonces, no me imagino que el crecimiento de Bitcoin hoy esté nada asociado al hecho de que, como no podía pagar en físico, usaba Bitcoin. No lo veo. Perfecto, Rodolfo. Y también, ¿qué papel ha desempeñado el tema del blockchain y su adopción cada vez más rápida por parte de gobiernos y diferentes sectores económicos que van desde la salud hasta la industria? Hace unos años todavía seguía siendo como un concepto etéreo todo el tema del blockchain, pero cada vez se ha ido más adaptando hasta el ámbito de los emprendimientos. ¿Usted cómo ve que eso también ha jugado un rol en esto? No, yo te diría, en el precio de Bitcoin, cero de vuelta, ¿sí? Porque por suerte, desde el año 2017 y antes, casi de 2014, ¿sí?, en la primera bajada del precio de Bitcoin, todo el ecosistema se encargó de separar una cosa es Bitcoin y otra cosa es blockchain. Me gusta la blockchain, pero no si tiene Bitcoin, o no me gusta que tenga un sistema monetario atrás, pero la blockchain es eficiencia, qué sé yo. Entonces, la verdad que todo lo que están pensando las empresas está cero asociado a Bitcoin, ¿sí? Está más asociado a, por ejemplo, Ethereum, ¿sí?, o a la utilización de la blockchain fuera del uso monetario, ¿sí?, y fuera del rol monetario para darle confianza a esa blockchain, que es justamente lo que hace Bitcoin. Bitcoin es un sistema que le da confianza a su blockchain porque parte de la confianza pasa en su activo monetario. Pero bueno, no me quiero poner en detalle de eso. Lo que digo es, las empresas que están analizando blockchain, sí, son cada vez más, ¿sí? Blockchain es un no turn, o sea, no se va a ir para atrás, ya blockchain es un hecho, las empresas van a empezar a utilizarlo más. Como van a empezar a utilizar más blockchain, va a ser necesario que haya dinero digital que sepa interactuar con estas blockchains, por lo cual criptomonedas, ¿sí? Por eso no es anecdótico que los países también estén pensando en hacer sus propias criptomonedas, como ya lo hizo China, como lo está pensando Estados Unidos, como está pensando el euro, y distintos países. No es ilógico que empiecen en que el dinero tenga que ser criptomonedas. Para mí no hay camino atrás tampoco, ya el dinero en un futuro lo va a hacer, pero también entra en un espacio de pelea macroeconómica diferente, porque el dinero va a ser mucho más líquido y mucho más eficiente y va a ser mucho más fácil acceder al yuan, que antes no podía acceder con facilidad. Entonces, me veo más una pelea en esos niveles que en una pelea en el nivel de Bitcoin, porque ninguno de esos activos puede ser un activo de reserva de valor, porque el dinero del Estado necesita ser unidad de cuenta y unidad y medio de transferencia, y la unidad de cuenta necesita ser estable. No puedo decir, hoy vale 10, mañana vale 12, mañana vale 7. Entonces, el Estado, el Banco Central, se ocupa de que el dinero de un dólar valga un dólar, básicamente. O sea, se mantenga paridad. Así que, y Bitcoin no le importa eso. Así que creo que van a competir más entre ellos que contra Bitcoin. Y es más, eso trae mucha más gente que entiende criptomonedas, que se mete, creo yo, y las esquirlas de esa pelea va a retroalimentar a Bitcoin. Y ahora nos pregunta Lila Alves, ¿cómo ve el interés de las empresas y fondos de inversión en Bitcoin? ¿Y considera que se suman a especulación o para reservar valor fuera del alcance de estados, como hacen muchos particulares? No, para mí es un hedge, es una reserva de valor. Si lo hacen bien, si guardan los bitcoins fuera de un exchange, ¿sí? Si guardan los bitcoins, ¿cómo tienen que guardarlo? Porque si la verdad que lo van a poner en un exchange, es lo mismo que no haberlo comprado, porque falta que venga un estado y le diga al exchange, no, cerrá o lo que sea, y no le libere los bitcoins que tiene. Así que entiendo que alguien que invierte $1 billón o $500 millones, al menos invirtió antes también en saber guardar los bitcoins fuera del alcance de cualquier otra cosa, ¿no? Perfecto. Dicho eso, no lo sé. Yo, en este punto quisiera también ampliar un poco la pregunta de Hernando Castro, que más allá de los diferentes ganadores que tenía este mercado de las criptomonedas, él también apunta al concepto de ballena en Bitcoin y tiburón. ¿Cuáles son realmente los ganadores, digamos, entre estos dos conceptos? Y podrías describir también en qué consiste, Rodolfo. No hay una pelea entre conceptos. Ballenas, tiburón, pececito, digo, son como cantidad de bitcoins que tiene cada uno. Es una cosa que se usa en el mercado, ¿no? Ballena es el que tiene más de 1000 bitcoins, o sea, tiene una cantidad importante de bitcoins y puede afectar al mercado sabiendo vender o sabiendo comprar, ¿sí? Para el caso. Entonces, un poco puede manipular ese escenario porque vos tenés Grayscale, tiene 500, tiene 500.000 de bitcoins, Grayscale, ¿sí? Si lo sale a vender, empuja el mercado a la baja, ¿está bien? Pero no los tiene para hacer, o sea, puede hacer la estrategia que es elegante, a cualquiera puede hacer la estrategia que es elegante, ¿sí? Pero el mercado está ahí para absorber las cosas, ¿está bien? Y lo absorberá hasta el precio que tiene que absorberlo, ¿está? Y también el dueño de
Apple tiene un montón de acciones y puede salir a venderlas, ¿sí? Y Mark Zuckerberg. Y no lo hace porque cree en lo que tiene, si no creciera más no los tendría. Entonces, es lo mismo, acá es, digo, siempre puedes estar preocupado por algo y está bien, ¿sí? Pero siempre está distribuido en varias manos o en manos grandes, y no por eso quiere decir que haya que estar súper preocupado por eso. Ahora, si el activo tiene sentido, no importa las manos grandes, porque va a tener sentido no importa en qué manos esté. Y entonces cuando lo vendan y el precio baje, no importa, porque habrá alguien que lo compre, porque el activo hace sentido, ¿sí? A largo plazo, porque es escaso, porque es único. Porque, entonces, a nosotros, cuando digo nosotros, son los que estamos en micro desde hace mucho tiempo y los que entendemos esto fuera del precio, ¿sí? La verdad, no nos importa. Precio sube, estamos contentos. Precio baja, estamos contentos. O compramos más barato, ¿sí? O está llegando a lo que queremos que llegue. Pero no hay un cortarse las venas por esto, ¿sí? Y si vuelve a bajar, lo más probable, porque históricamente fue, es que no baje más de 3.000, ¿sí? Porque el piso, antes dije, por error, digo, las bajadas nunca fueron más bajas que el piso de la subida anterior, ¿no? Entonces, el piso de 19 hacia abajo fue de 3.300, ¿sí? Entonces, tu riesgo probablemente es, haga lo que haga cualquier ballena, a veces lo que sea, ¿sí? Salvo que el Bitcoin deje de tener sentido, ¿sí? Que haya venido un ocaso y entonces ya no tiene sentido, es que no baje más de 3.300. Bueno, ese es el riesgo que tenga que asumir. ¿Yo pongo a 20.000 y se puede ir a 3.400? Sí. Pero si crees en esa historia, también puedes creer en la historia de que después supera de vuelta los 20.000 y se va a 150. ¿Por qué? Porque las bases de Bitcoin hacen sentido, ¿no? Y porque la escasez hace sentido y porque estos inversores ya entienden esta historia y entienden el mercado y nada, es cuestión de esperar. Bueno, y ahora nos pregunta Brian Moya, ¿qué se puede esperar de las altcoins con la subida del Bitcoin? ¿Que los inversores saquen su dinero y lo pasen a Bitcoin y bajen las altcoins o que suban como el Bitcoin? Pasa todo el tiempo. Cuando van de un lado al otro, especular es natural, ¿sí? Especulo cuando salgo de que el piso no se va a caer. Especulo, no sé si se cae o no se cae, yo piso y como por la historia previa, especulo que no se va a caer. ¿Está bien? Entonces, las especulaciones naturales están todo, también en los mercados, ¿sí? Hay una tendencia que si sube el Bitcoin, suban las altcoins, pero no pasa necesariamente emparentado constantemente, ¿sí? Y sí sucede que cuando uno es más útil que otro por alguna razón, puede ser para que se le aprecie, porque hace más cosas que el otro, por la razón que sea, ¿sí? Hace una ampliación de un lado al otro. Cuando en Ethereum salieron las ICO, mucha gente vendía Bitcoins para tener Ethereum para poder participar de las ICO. ¿Sí? Ahora, la ICO fue una burbuja que explotó también, y etcétera. Y cuando me hablaban de la diferencia del año 2017, en ese momento estábamos atravesando el tema de la ICO, ¿sí? Y entonces una forma para entrar en Ethereum era también entrando vía Bitcoin y después tener Ethereum. Entonces, había todo un tema ahí también de otro tipo de escenario que no lo nombré antes y que lo hace diferente. Ahora no hay ICOs, ¿sí? Ahora están las DeFi. Pero las DeFi son stablecoins, son monedas estables, monedas que un dólar vale un dólar, o sea que no creo que sea lo que esté llevando a apreciar al Bitcoin, ¿sí? Porque para eso compras un dólar de una moneda de un dólar y punto. Entonces, la realidad es que no hay cierta similitud, porque el que especula en esto dice, bueno, las demás también van a subir, porque si Bitcoin, las criptomonedas suben, las demás criptomonedas van a subir. Pero la realidad es que cada uno tiene su historia, cada uno debería tener su análisis, cada uno debería tener su independencia, porque son proyectos diferentes y no están vinculados a. Distinto es, por ejemplo, la situación de que hay una moneda que se llama Last Money on Chain, ¿sí? Se llama Dollar on Chain o Bipro, ¿sí? Este Bipro lo que tiene es una cualidad donde, como el subyacente de esa moneda son bitcoins, cuando sube Bitcoin, sube ese Bipro, ¿sí? Y cuando baja Bitcoin, baja el Bipro, así que, pero sube en una proporción mayor, ¿no? Entonces hoy está en 27, 28, por ejemplo. Pero ahí sí está vinculada directamente que pasa Bitcoin, porque su subyacente es Bitcoin. De las que gran mayoría de las criptomonedas, eso no sucede, porque no tienen como subyacente Bitcoin, son competencia o otra alternativa. ¿Se entiende? Entonces, depende cada altcoin. Adolfo, a las alternative coins, ¿no? Rodolfo, y en este punto justamente quisiera preguntarle cuál es su visión con respecto a todas estas iniciativas de empresas. Por ejemplo, está la iniciativa de Facebook, que rebautizó su moneda
de Libra a Diem, también está la iniciativa de PayPal que usted ya mencionaba, pero también está la nueva también de Steve Wozniak con un tema basado también en energía. Se lo pregunto a propósito de una consulta de Lila Alves que nos hace desde YouTube al respecto, con todo ese interés que se genera de empresas y de fondos de inversión, ¿qué se puede Bien. generar en este mercado? A ver, ¿cómo decirte? Cuando hay una empresa haciendo algo paralelo, algo que no es Bitcoin, que no es un inversor que compra Bitcoin, esas empresas queda claro, sí, dinero que va directo a Bitcoin. Las otras, lo que generan a veces es awareness, ¿sí? Porque si Wozniak está metido en algo de cripto, ¿sí? Entonces su amigo, contra multimillonario, empresario, no sé qué, dice, che, quizás tendría que yo también estar metido en algo de cripto, ¿sí? Estar viendo algo de blockchain, ¿está? Y entonces quiero entender lo que está haciendo Wozniak. Ah, sí, ¿por qué no lo hacemos nosotros para la industria? No sé qué cosa. Digo, cuando habla alguien que es un referente, inunda a otros referentes, ¿está? Y cuando le va mal, inunda a los que le va mal también. Digo, pero quiero decir, cuando hablo de referente es eso. Ahora, un referente sigue siendo un dinosaurio en el mundo de las cripto. ¿Sí? Que a mí Warren Buffett me diga, Wozniak me diga, o qué sé yo, él acaba de arrancar en el mundo cripto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con esto? No porque Wozniak haga una moneda o haga un proyecto, el proyecto de Wozniak es mejor, ¿sí?, que el que desarrollaron tres emprendedores en India, ¿sí?, de criptomoneda digital, de electricidad que distribuyen, esas cosas, quizás es con más foco social, con más descentralización, con más certeza técnica, con más programadores, y con más corazón, ¿sí?, que lo que esté haciendo Bosnia, que no tengo ni idea qué es, pero como está Bosnia, que bueno, ¿sí?, ponemos plata porque está Bosnia acá atrás. Cada uno puede invertir como se le cante, ¿sí? Si Warren Buffett hace su moneda y quiere invertir en Warren Buffett, invierta en Warren Buffett. No tengo problema tampoco. Pero eso no lo hace dejar de ser un dinosaurio, no lo hace dejar de ser una persona que encontró que acá hay una cosa para poder hacer. Quizás me equivoco, pero ahí están. No importa qué piense yo. Lo importante es cuánto está uno dispuesto a profundizar y escuchar y entender esa moneda, qué es lo que hace, ¿no? Quizás, ojalá me equivoque, la de Wozniak sea la mejor de las 37 que existen que trabajan con energía, ¿sí? A veces no necesita ser el mejor, necesita ser el que más larga la tiene, perdón. No sé cómo decir, el que más grande tiene la billetera. Y quizás Wozniak logra por marketing lo que otros no logran por capacidad, ¿sí? Bueno, apuesta a eso, apuesta, bueno, pero si está Wozniak que tiene una billetera gigante, apuesta, cada uno apuesta lo que quiera, ¿sí? A nivel, a mí me importa el proyecto, no me importa la billetera, ni si vale mucho, vale poco. Eso con respecto a Wozniak. Con respecto a lo de Facebook, me da pena que sacan la palabra Libra, porque estaba buenísimo, me encantaba que se llamara Libra. La otra ni sé ni cómo se llama ahora. Así que parece que es una pérdida de Bien. oportunidad. No entendí por qué la cambiaron, porque no entendí. Pero eso es más un problema para los estados que para nosotros. De vuelta, pretende ser una moneda estable, no pretende ser una reserva de valor de largo plazo, ¿sí? Es un proyecto financiero para los que se meten primeros, porque todo ese dinero que fluye ahí en realidad genera intereses en esas cuentas inamovibles, ¿sí? Entonces todos los que participan de eso lo que hacen es tener una rentabilidad. Para eso se va a un fideicomiso, es un plazo fijo que les da renta, ¿sí? Y todo el mundo pone billones de dólares para tenerlos ahí quietos en una moneda digital estable, pero la verdad es que los dólares reales que están atrás, dólares y otras cosas, están creando un interés a los dueños, ¿está bien? No, no al tenedor de Libra. Así que en realidad es más un proyecto financiero. Pero más allá de eso, que es el subyacente real que entiendo yo que hay atrás de este proyecto, genera awareness, genera llamada de atención sobre las criptomonedas de vuelta y pelear acá arriba con los estados y las monedas de estado que yo, y de vuelta el debris, las esquivas de todo eso le caerá también a Bitcoin como, ah, me di cuenta que esto no era lo que yo esperaba, ¿sí? Y me aburro, porque a veces pasa también eso. El que está en Bitcoin y entra a las acciones, se aburre en las acciones. Ay, hoy aumentó un 0,02%. ¡Ay, qué suerte! Más aburrido que chupar un clavo. ¿Sí? En Bitcoin subió 3 y bajó 5 y esa excitación. Ahora, la verdad que tenés acciones de Google y suben 0,87 y bueno, sí, subió 0,87, estoy con el palito esperando que se mueva un poco más. Y qué sé yo, o sea, no, son historias diferentes. Bueno, Rodolfo, y se nos está acabando el tiempo, pero no lo podemos dejar ir sin preguntarle qué perspectivas tiene para el 2021 en cuanto a las criptomonedas.
Ah, ahí me mataste. Estimo seguirá en aumento durante un tiempo. O sea, creo en serio que va a estar llegando a los 30 y pico, 40. Y antes de hacer una bajada relevante, ¿sí? Que no necesariamente es una bajada como de los 17 a los 3, ¿no? O sea, una bajada relevante, pero el camino es más largo, ¿no? O sea, el de llegar al nuevo techo es más largo que estos 35, 40. Entonces, va a hacer sus picotes hasta llegar más lejos. Espero eso. Me puedo equivocar y estar en 4, o en 2, o en 1, así que nadie haga una inversión en base a lo que yo digo, ¿sí? Pero no veo razones para que eso no empiece a suceder durante el 2021, llegando a esta situación el 2020 y no estando en un ATH importante, sino simplemente en haber llegado al punto anterior, ¿no? O sea, al escalón anterior, y todos estos números todavía miro el escalón de cerquita. Entonces, no me imagino que tenga que ver que el 23 sea un nuevo ATH. Digo, lo es técnicamente, no lo es a nivel Bitcoin, definido qué nuevo techo que tenemos, ¿sí? Entonces, me imagino que el 2021 estará buscando ese nuevo techo. ¿Tiene razones para hacerlo? ¿Razones técnicas? Sí, un montón. O sea, análisis técnico, que no lo hago yo, insisto, es mucho más viable poder sostener esta hipótesis de no, porque el volumen, porque la tendencia lleva a que en realidad esto tiene que llegar a no sé cuánto, ¿sí? Yo no hago eso, hago años de estar metido en esto, ¿sí? Años de ver más o menos cómo el espíritu del ecosistema se mueve, pero la verdad que el ecosistema cambia cada 2x3 y cada vez hay nuevos jugadores y quizás ya son más institucionales, quizás podemos pretender más estabilidad que los inversores originales cuando estábamos en 1000, 1200, que éramos todos pequeños pececitos. Entonces, tampoco lo sé. Pero no es mi metier, no hago eso. Me encanta decir números grandes solo para que aparezcan titulares, porque al fin y al cabo, que dice más grande, aparece más grande. Así que Bitcoin va a llegar a $1.000.000 a fines del 2021. Bueno, es Rodolfo Andragnes, presidente de la ONG de Bitcoin Argentina. También es organizador de la BitConf, uno de los eventos más importantes en Latinoamérica alrededor de la discusión académica sobre estos temas. Nos acompañó también Felipe Pérez, periodista de dinero.com. Nos vemos en una próxima transmisión y agradecemos a todos por sus preguntas. Esperamos resolverlas a lo largo del día también con los movimientos de este mercado que también sigue su rally imparable. Hasta pronto y muchas gracias a nuestro invitado y a Felipe. Por favor.